Guadalupe, información política. La vocera de esta reunión entre Cambio Democrático y el PRD fue precisamente la presidenta de este órgano del Estado, la diputada Yanibel Ábrego Smith. Pero tengo que decirte, extraoficialmente, aquí en la Asamblea Nacional de Diputados se habla de que hay una resolución, primero para alterar el orden del día y para que en un quinto punto se discuta o hoy mismo se entre a conformar la comisión de credenciales. Vamos a escuchar declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego Smith, en relación a ese llamado que han hecho esta tarde los diputados al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a respetar el orden constitucional y también la separación de poderes. Adelante con reacciones. Luego de analizar las declaraciones vertidas por el señor presidente de la República el pasado viernes 9 de marzo, la mayoría legislativa que representa este Parlamento desea expresar a la opinión pública con toda claridad su posición frente a la profundización de las confrontaciones que se están dando entre el Ejecutivo y este órgano del Estado. Uno, la mayoría parlamentaria siempre ha estado dispuesta a resolver los problemas políticos de la gobernabilidad a través de un diálogo respetuoso y fructífero. Para nosotros, la democracia exige respeto y hay que construirla día tras día, siempre con más democracia y acatando el mandato constitucional que establece la separación de los poderes como garantía fundamental de la existencia de un Estado de Derecho. En consecuencia, las posiciones inflexibles e inoportunas son elementos muy negativos en la búsqueda de un entendimiento nacional. Dos, la Asamblea Nacional es el órgano político del Estado y siempre está en constante debate, buscando encontrar puntos de consensos en la compleja realidad que plantea la vida política. Es nuestra tradición llegar a acuerdos en todas las materias de nuestra competencia y para ello siempre construimos espacios de diálogo. La búsqueda de entendimiento es consustancial a la esencia de la Asamblea Nacional. Tres, la Asamblea Nacional decidió en mayoría absoluta no ratificar a las dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia, propuestas por el gobierno de Juan Carlos Varela. Y este fue un acto soberano de este órgano del Estado y no puede interpretarse de otra manera. No obstante, este hecho generó una conducta amenazante del órgano ejecutivo, encabezado por el presidente de la República y por otros altos funcionarios de su administración. Entendemos su malestar, pero no comprendemos su decisión de arremeter contra los diputados que se opusieron a estas designaciones. Cuatro, las declaraciones brindadas por el presidente Juan Carlos Varela el pasado viernes en la provincia de Bocas del Toro constituyen una provocación política y sin duda alguna son violatorias a claras disposiciones constitucionales que garantizan la separación de poderes. En palabras simples, el Ejecutivo no tiene poder constitucional para determinar la conducta de la Asamblea Nacional. Cinco, la mayoría parlamentaria, en defensa de los mejores intereses del país, hace un llamado a la cordura y a la prudencia del señor presidente Juan Carlos Varela. Mantenemos nuestra posición de resolver los problemas a través del diálogo y el respeto al ordenamiento constitucional del país. Finalmente, expresamos que estamos dispuestos a buscar una solución a la crisis institucional creada, pero con firmeza y respeto expresamos que no vacilaremos en defender la independencia de la Asamblea Nacional y la democracia que tanto ha costado a varias generaciones de este país, dado en la ciudad de Panamá a los 12 días del mes de marzo de 2018. Muchas gracias. Bien, son declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, Yanibel Ábrego Smith, luego de leer este comunicado tras una reunión con diputados del PRD y también de su bancada de Cambio Democrático, donde hacen este llamado al presidente Juan Carlos Varela a respetar la separación de poderes. Algunos datos curiosos, la presidenta de la Asamblea Nacional no permitió preguntas por parte de los medios de comunicación y sí enfatizó en varios de los puntos de este comunicado, aproximadamente unos 6 puntos,
referencia al orden constitucional, que recordemos es una de las causas por las cuales puede ser juzgado el mandatario Juan Carlos Varela a través de la Comisión de Credenciales, precisamente por afectar, por romper el orden constitucional. Aquí hasta ahora se mantiene una reunión del PRD. Hace escasos minutos el diputado secretario general de este colectivo, Pedro Miguel González, llamó a sus copartidarios a una reunión. Él pidió la palabra una vez culminó la lectura del orden del día, y extraoficialmente lo que se habla es que ya hay una propuesta de alterar ese orden del día, y también lo que se habla acá en la Asamblea Nacional es que el PRD estaría insistiendo esta misma tarde para reconformar la Comisión de Credenciales. De eso, por supuesto, estaremos pendientes. Vamos con ustedes. Adelante.